Nos metimos de lleno en la final que tanto hemos anticipado. ¿Quién se llevará el ofito, el de campeón? No se muevan, en breve el Young Boys enfrentará al Basilea. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo. El Young Boys juega contra el Basilea. Bueno, Fernando, esta es una final y como a todos nos gusta, nos encanta la final. Acá hay muchas cosas que se ponen en juego, por ejemplo, las emociones, el esfuerzo que has tenido que realizar para llegar hasta aquí, las expectativas del club, no digamos nada de la gente, porque la gente demuestra en cada partido que es una locura lo que sientes por el equipo, y si es una final, mucho mejor. ¿Quién quiere llegar a una final y perder? Nadie. Por eso yo creo que vamos a ver y vamos a tener una gran final. Son las figuras del primer equipo que competirá hoy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este equipo, mirando la alineación, uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante, porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora ponen los jugadores capacitados para poder ir a sacarle la pelota al contrario muy cerca de su arco. Marito, después de todo lo que ha vivido en la cancha, dentro, fuera, ¿quién fue el mejor de la historia? Escuché tantas cosas por ahí. Hay quienes dicen que fue Diego, hay otros que dicen que fue Pelé. Yo me quedo con el invento de la pelota. Eso fue el mejor. Se abre camino sin problemas. Mano clara, es falta. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ahí le llega el apoyo. Ahí va buscando la pierna. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Y ahí se viene el rechazo. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Decide jugar en corto el córner. Pone fin al peligro. Una pelota con Enor. ¡Y está! ¡Gol! 1-0. Queda mucho partido. Los aficionados ya están festejando. Este gol le viene muy bien al equipo. ¿Y quién te dice que no puedan levantar el trofeo? Le pegó Fernando con alma y vida, ¿eh? El arquero, nada que hacer.
Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Cámara. Qué buena pelota metido. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Bueno, ese corto defensivo. Lateral. Llegó a poner fin al juego. Avanza firme con el balón. Va la pelota al área. ¡Está! ¡Una locura! ¡Lo acaban de empatar! Es increíble, Fernando, lo que estamos viendo. Una final muy pareja. Estamos viendo un gran partido. Y esto todavía no ha terminado. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y la pizarra por ahora 1-1. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Entusiasmadísimo va al arco rival. Y cambia de posesión ante el ataque. Atentos que hay chances de contraataque. Quieren una mejor oportunidad. Pase bastante peligroso. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. ¡Ojo con este marito del estadio! ¡Se viene abajo! No hay minutos lindos para hacer un gol, porque todos los goles son lindos, pero antes de terminar el partido es espectacular. Hablemos un poco de respuesta rápida, ¿no? Mirá, ni un minuto y emprendieron la contra para recuperar. A este equipo sí que no se le puede decir que el gol encajado les cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Porque se recuperaron inmediatamente. Y el técnico tendrá que reaccionar lo más rápido posible, ¿eh? No se lo pueden creer en el banco. El partido por ahora 2-1. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Lo hace bien para tapar el centro. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Le parece offside, referí. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Qué buena entrega. Ahí va avanzando con la pelota. Gran chance para anotar. Esto será córner, nos dice el referí.
tiro de esquina justo al corazón del área. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. El empate estaba cantado, el técnico no se lo cree. Ahí se viene, lo va a tener. La puede levantar al medio, desechando el peligro. Y el grito conocido por niños y grandes a más no poder, Orsay. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota, ¿por qué? Porque quedás en posición adelantada. Espósito. Kasami. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. ¡Ojo con este pase! Y ahora la tiene y el centro es bueno. Se les escapó la chimbomba. Cuidado con esto y puede ser. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Toca un compañero. Va a tirar el centro, lleva peligro. Esa pelota es buena, cuidado. Es buena la pelota atrás. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner que llega al área, impidiendo que pase la bocha. Pierden el balón. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Lateral. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Ha recuperado muy bien, valiente. Ya tiene compañero cerca. Salai. Raúl Petrita. Kasami. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Y ahí va el pase atrás. Clarísima oportunidad. Se viene. ¡Gol! Con esto están ya. Con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante. Y hoy le salió de maravilla, la presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Y por ahora el marcador 3-1. Esa es muy buena pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado.
Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Tiro de esquina al centro del área. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Kasami. Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. Esto puede terminar en gol. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Lo que busca, compañero. Espósito. Buena devolución de pelota. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. No, hombre, jefe, dedícate a jugar básquet mejor. Muy inteligente cambio de frente. Qué dura barrida esto. Merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante. Se extendió, golazo. Vaya técnica, acrobática, definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Tres a dos en la pizarra, vaya festival de gol. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Pinta bien si la juegan por el centro. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga, desechando el peligro. Salai. Esa pelota es buena, cuidado. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo.
Brillante cambio de juego. Guarde con el envío. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Sigue sin parar, gana terreno. Ahí va la pelota al área. La pelea y sigue en juego. Esto es claramente un offside. Cambia la posesión de la pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Kasami. Preciosos tacos que deja sin opciones al rival. Espósito. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Oportuna intervención levantando el balón. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se viene atacando. No está solo. Guarda con ese, qué buena. Bueno, Benito, un cabezazo que le llegó como un pelón el arquero. Y la verdad, que resolvió como los mejores, ¿eh? Ni se le movió un pelo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Filtró una buena pelota. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Han regalado la pelota. Atentos, hay espacio. Sin necesidad alguna se encuentra con la infracción y eso que está amonestado. El árbitro le está sacando la segunda tarjeta amarilla. Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Justo les ha quedado la pelota. Cámara. Puede seguir avanzando por ese sector. Pase bastante peligroso. No puede mantener la pelota.
Espósito. Kasami. Toca y toca buscando que el rival se abra. Salai. ¡Qué bien lo cortó! ¡Bien arquero, pero sin pego! Atentos que esto puede ser peligroso. ¡Esto ya huele a empate! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota! Kasami. Han frenado un buen ataque. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Se viene el bombazo. ¿Cómo hizo para tapar esto? El córner que llega al área. ¡Y ahí está! ¡Lo empataron, señoras y señores! ¡Todo comienza de nuevo! ¡Qué hermosa final de Copa que estamos viendo, Fernando! Realmente los hinchas le va a agarrar un infarto. ¡Mirá en qué momento llega el empate! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Seis goles por ahora, este partido se ha vuelto loco. Kasami. Paciente trato del balón. Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada, qué pena. Linda pelea ahora por el balón. Este puede ser el de la ventaja. ¡Prepara la garganta! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Puede ser el gol del título, mamita querida! ¡Lo acaban de hacer! Y ahora, señores, hay que aguantar este resultado, ¿eh? Y si es posible, ¿por qué no marcar otro gol? De momento, la copa casi en el bolsillo. Es un momento espectacular de este club. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. A esta distancia, no esperaba otro resultado. Este gol que permite ir en ventaja al equipo hace que todo sea sonrisas. Cuatro a tres, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Con la pelota esperando compañía. Ahí está el silbato del árbitro cuando antes había dejado correr la jugada. Pelota al área. Se corta hasta ir a mal la jugada. Esta puede ser buena para la contra. Y dale, conseguir con la contra y siguen. ¡Cerca! Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Tolan Xhaka.
como hilvanando un hilo, metió ese pase. Termina así la jugada. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Más de uno quería ver de nuevo este gol que tiene este equipo en ventaja. Para pegarle con fuerza y meterla ahí donde la metió, sorprendió a todos. ¡Qué pedazo de gol! Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Centro al área, muy congestionada. Sammy. Tolan Xhaka. Ocasión del empate. Ahí se quedó tapado en la defensa. Ahí va avanzando con la pelota. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. Por fin el árbitro señala el descanso. Lo merecemos todos, creo yo. 4-3 está el partido. Para destacar, sin duda, Mario, el incidente de la expulsión. Para mí, Fernando, me pareció bastante justa y ahora están en desventaja para el segundo tiempo. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Y míralo cómo avanza con la pelota. Atentos, hay espacio. Esa pelota es buena, cuidado. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar aún mayor tranquilidad al marcador. En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y el arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. Cinco a tres. Alguien les dice que tienen que parar ya. Kasami. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Desde la banda puedes entrar. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Rápida transición al ataque. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Y va sobre el marco. No perdonaron en la contra, maravilloso, fantástica transición. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado
esperado. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Buena forma de cuidar el balón. Kasami. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieran. Preciso el balón atrás. ¡Ahí está! Se lo empata. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía, le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Esta puede ser buena. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Alejandro con un puñetazo esta pelota. Tolan Xhaka. Espósito. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Hay bandera levantada, que le hagan caso al asistente y ya, que arranque el partido de nuevo. Sí, no, señor. Sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Era posición adelantada y hay que cobrarlo. Esa es muy buena pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Elia pegó en el poste y lo pueden festejar. La repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. A esta distancia no esperaba que nos soltara. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Tolan Xhaka. Kasami. Ahí supera su marcador. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero, la pelota le quedó al arquero. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Cuidado con él, que puede ser. Y consigue dejar la marca atrás. Parecía difícil desde acá, bien resuelta por el arquero.
Hay peligro en el pase, ojo. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. Buena recuperación en zona de peligro. Fácilmente se limpia del contrario. Parece que la pelota quema, la han regalado. Espósito. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Le queda todavía media hora al compromiso. Muy inteligente cambio de frente. Puede meter el centro. Sigue adelante, buena conducción. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Se viene el tiro de esquina al área. Y hasta acá llega la acción. Ha recuperado muy bien, valiente. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Qué gran servicio! Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Está reclamando compañía. ¡Y le pega! Bien bloqueado eso. Kasami. Espósito. El asistente que levanta la bandera. Es increíble por esa desesperación de llegar antes de la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico.
cámara. Pase bastante peligroso. Ahí va la pelota en el área. ¡Gol! A nadie le va a sorprender que lo sepan aprovechar. Tienen más gente en el campo. Así están sacando ventaja en el marcador. Y sin dudas este equipo lo ha conseguido. Sacar resultado favorable. ¿Y qué querés que te diga, Fernando? Es la ocasión que cualquier delantero quiere. Dos contra uno, y si ese uno es el arquero, mejor todavía. Ahora te digo, mira el fastidio que tiene el arquero por haberlo dejado sus compañeros solos. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Espósito. Sigue sin parar, gana terreno. Kasami. Tolan Xhaka. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Y saca la pelota hasta el otro costado. Está intentando por el costado. Kasami. Ha levantado la bandera el asistente, adelantado. Demasiado rápido arrancó por la desesperación de que le ganara el contrario. El juez de línea lo vio y lo anuló. Esa es muy buena pelota. Brillante cambio de juego. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del... fondo. Ya está preparado el cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, Cámara. Se viene el saque de manos. Tolan Xhaka. Continúa con el esférico. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Ahí llega la ayuda. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gran pase, puede ser! Muy inteligente cambio de frente. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Sí, hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal.
Kazemi. Espósito. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Corner que juega en corto. ¡Qué bien! Les queda la bocha, sigue el peligro. ¡Gran tapada del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? El córner lo juegan en corto. Por ahí está buscando un hueco. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Qué buena pelota! Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Tolan Xhaka. Kazemi. Pase bastante peligroso. Tiene espacio libre al centro. Es buena la pelota atrás. Viene el portero, prosigue. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Justo les ha quedado la pelota. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Mira el centro que mete al área. ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo. Anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Y ahora otra vez el centro que permite el gol. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Tolan Xhaka. Kazemi. Llega cortando bien y recupera. Quedan 8 minutos por jugarse.
supera su marcador. Bien tapado ahí. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Van a modificar las piezas en la cancha. Kasami. Buena pelota metió. Este partido, cuando le quedan 5 minutos, parece ya definido. Y si se aguantaba con el toque apenas, un poco nada más. Atentos que acá se viene algo bueno. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Se viene el tiro de esquina al área. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo. Kasami. Suleimani. Un cambio al medio sería bueno. Todos queden buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Esa es muy buena pelota. Esa pelota es buena, cuidado. No te puedo creer lo que acaba de dejar pasar. Mira cómo pone el cuerpo para defender el balón. Kasami. Y el balón que vuelve. Regresa el balón al lugar de origen. Lo que quiere es meterle en diagonal. Esto es penal, pero clarísima la mano. Bien ahí el portero.
¡Qué buena pelota metido! Muy inteligente cambio de frente. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Cámara. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Soleimani. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Le ha pegado horrible el balón. Sammy. Tolan Xhaka. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Kasami. No llegará a la pelota. Ese balón es del guardameta. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. Y la jugada que termina saliendo mal. De acá se pueden descolgar en transición. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Desde ahí no falla. ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí tiene un regalito para los defensores. Esta puede ser buena para la contra. Se viene el último segundo del partido. Puede ser y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos, han aprovechado las oportunidades y su fortaleza, y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Y ahí los tenemos, Mario, el último en ascender al podio. Ya ven el trofeo de cerca. Qué impresionante este momento. Había uno solo que podía subir ese podio, Fernando, y esto hicieron lo imposible por ocupar ese lugar. Acaba de ganar el partido más importante de su vida. Y se viene ya el momento trascendental. La copa va arriba, la copa al cielo. ¡Campeones! Ahí están.
están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Es que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están, presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.